Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para nosotros el poder darle certidumbre a los argentinos y a las argentinas es una obligación de todos los días. Y en ese sentido, el trabajo de que nuestras familias tengan previsibilidad alrededor de los gastos educativos, de la cuota de los colegios, de la compra de útiles, es realmente muy importante. Como ustedes bien saben, hemos consolidado un acuerdo con más de 80 empresas para tener una canasta escolar que siga el 3,2% de actualización de precio a lo largo de los próximos meses, que tiene centralmente por objetivo garantizar que los gastos, sobre todo en marzo, de nuestras familias sean gastos que estén controlados, que no golpeen el salario, que no golpeen los ingresos y que nos permitan garantizar que los chicos vayan al colegio normalmente. Y en ese sentido, yo quiero agradecer a las cámaras que representan a las entidades educativas privadas argentinas, a las instituciones de educación privada argentina. Le quiero agradecer al Ministro de Educación de la Nación y a la Secretaría de Comercio, porque en el mes de diciembre ya se habían empezado a fijar aumentos, 25, 30 en algunos casos, para el mes de marzo, que realmente, sumado a los gastos que día a día tiene cada familia, ponían en una situación compleja a muchas familias argentinas. Y a partir del esfuerzo de las instituciones educativas privadas argentinas, del trabajo del Ministerio de Educación, del trabajo de la Secretaría de Energía, y después voy a aclarar por qué, del trabajo de la Secretaría de Comercio, pudimos avanzar en un acuerdo que de alguna manera nos da la tranquilidad de saber que para todos los hogares argentinos que tienen a su chico o a sus hijos en edad escolar, les damos previsibilidad, les damos certidumbre. Hemos fijado a partir de un acuerdo en una pauta de aumento que de alguna manera pretende establecer un mecanismo hasta el mes de junio que no supere la meta que fijamos en el presupuesto en materia inflacionaria, lo que nos permite bajar a más de la mitad en algunos casos el aumento de inicio en 16-38% y a partir de ahí recorrer un sendero de 3-35 hasta el mes de junio. En el mes de junio nos sentamos y definimos julio con la idea de trabajar sobre el 4 de compensación, pero con el objetivo central de garantizar que los gastos de escuela de las familias argentinas sean gastos previsibles. En paralelo, el Estado va a hacer un esfuerzo alrededor de lo que muchas provincias argentinas pagan en materia de subsidios. Va a hacer otro esfuerzo estableciendo un sistema de tarifa de luz y de gas similar al que tienen los clubes de barrio en la Argentina para las escuelas privadas, para las escuelas de educación o de gestión privada, y de alguna manera colaborar o ayudar a que el esfuerzo que están haciendo las instituciones de educación privada en la Argentina, el trabajo que llevó adelante el Ministerio de Educación, que valoro muchísimo por el compromiso con este tema y la Secretaría de Comercio, de alguna manera redunda en beneficio de miles y miles de familias argentinas que mandan a sus chicos a las escuelas privadas. Así que les quiero agradecer enormemente el esfuerzo, el compromiso, el sentarse a la mesa, el participar de un acuerdo voluntario. Y sobre todas las cosas, ministro, también agradecerle porque sé que trabajó en el compromiso de este tema con la enorme mayoría de las jurisdicciones de la Argentina para que no sea solo un acuerdo que influye en las escuelas de capital o en las escuelas de provincia, sino en las escuelas de todo el país. Esperamos ese compromiso de todos los gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gasto de las familias, en términos de lo que influye el gasto de inicio de clases en marzo, lo que estamos haciendo es ayudar a que vivan un poco mejor. Así que, ministro,
Le agradezco, le cedo la palabra y quiero agradecerle muy especialmente a ustedes y en nombre de ustedes a cada uno de los representantes, de los dueños de las distintas escuelas de gestión privada en la Argentina que participan de este compromiso y que de alguna manera ayudan a que millones de familias argentinas vean aliviadas sus cuentas a partir del mes de marzo.